Buenas noches. Buenas Hola, noches. buenas noches. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? Aquí hay que terminar otra clase. Ah, va terminando una usted. Acaba de tener No, una. ya quiero que termine esta. Ya, yo pensé que tenía otra antes de esta. No. No, ya. Vamos ya casi a la mitad. Quiero ver mañana. No. No, hasta el lunes, ¿verdad? Hasta el lunes estaríamos llegando a la mitad de curso. Sí, Tenemos unos lunes cuatro nueve llegamos. días. Sí, por eso que yo me vi. Bueno, igual ayer estaba pensando que hoy era viernes, pero no, todavía falta. No, todavía no. Antes todavía un día más. Va a ir. Bueno, vamos a ver quiénes más están por acá. José María, José Ernesto. Ahí está Kevin diciendo que está desesperado porque llega el fin de dice. Ya siente, ya casi vuelve a sábado chiquito. Bueno, veamos pues con quiénes están por acá ya. Vamos a ver lo que nos habíamos quedado pendientes con el día de ayer, con la sesión de ayer. Vamos a ver lo que es, si está ya grabando eso. Ok, ahí estamos. Bueno, hoy vamos a tratar de cubrir la otra, por lo menos a ver si hacemos la intro para la otra función, que es la de buscar H, ¿verdad? Pero terminemos esta, la de buscar V. Creo que sí, lo vamos a alcanzar a ver, por lo menos a comenzar. Veamos, en el caso de la función buscar V, ya estuvimos viendo ayer, que cuando nosotros aplicamos la selección de la matriz, debemos de tomar en cuenta desde donde nosotros comenzamos, es decir, la columna desde donde vamos a comenzar. Y esa columna es la que tiene que llevar el valor a buscar, ¿verdad? No podemos nosotros aplicar una siguiente columna si no lleva o no tiene el valor a buscar, porque nos daría error a la hora de hacer eso. Okay, entonces, veamos. Aquí tenemos este, sí, creo que este sí ya lo habíamos hecho ayer, ¿verdad? Sí, este es el que seguiría. Aparece aquí nombre y teléfono. Entonces, vamos a ver. Quiero que me apliquen ustedes ahí con esta la función. Tendríamos que poner el nombre y que nos aparezca acá en el resultado el número de teléfono. Traten de ser las de ustedes ahorita y me avisan los que vayan terminando. Por. Mientras están trabajando, les pregunto, ¿ustedes no han tenido problema para ir visualizando el avance que llevan en la plataforma? Yo lo que no he podido ver son los videos, no No sale bien. están. Como que no estuvieran, ajá. Ninguno, desde que comenzamos. Sí, desde que comenzó. De hecho, sale un video como que es un anuncio y después del anuncio no sale nada. Ajá. Porque yo pensé que era solo el anuncio, pero después no carga nada. Yo vi Y. unos. O sea, me equivoco con las primeras dos clases, creo que fue, los pude abrir yo, pero de ahí ya no aparecen. Y ustedes ven cabal que es la tienen la fecha de este curso. O no les aparece la fecha. Yo no Al me he fijado. Inicio. o en algún lugar que les aparezca la fecha o que les aparezca, bueno, el código no lo tiene el código, pero por lo menos la fecha que es de qué. Bueno, en el caso de ustedes no tendrían ningún problema porque solo uno pueden ver, vean, solo un intermedio. Pues al principio, antes de entrar al curso como tal, dice Excel Intermedio, FCO, Excel 2. Iniciado 25 de junio de 2023. O sea que eso sí, de 25 de junio. Sí, Sí. ¿verdad? Ese fue lo que comenzamos. Pero 25 de junio. No, 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 fue 25.
fue 20, 26. Ya ni recuerdo, quiero ver. Es que 25 fue domingo. No, creo que empezamos la semana pasada. Sí, es cierto, es la semana pasada, si esta es la Sí. segunda semana, porque llevaríamos, mañana en Comenta teoría entonces. sería la décima sesión, pero como se corrió, ¿verdad? Entonces tiene que ver, ser fecha 3, 3 de julio. 3 Pero de es que julio debería de aparecer. creo que estaba programada esto para el 25 y creo que así lo dejaron, pero creo que luego se retrasó. Miren, y en el grupo no han puesto ustedes ahí de los videos. Yo no, pero creo que vi que en el correo decía una playlist de los videos en YouTube, pero no lo he abierto. No sé si eso será también que están ahí. Ok, vaya, si no voy a ver, déjenme averiguar, si no, les mando yo los enlaces para que ustedes los puedan ver, pero me hubieran dicho antes, no sabía que no los podían ver ustedes. Mañana, les voy a averiguar mañana, dependiendo de lo que me diga, yo les paso el listado para que los vean directamente. Bueno, vamos a ver, pero sí traten de ver si van al día con eso, que no les vaya a ¿cómo se llama? Agarrar al. Que se vayan a atrasar con eso y véanme por favor si les aparece, porque hasta donde tengo entendido hay como una perdón, una gráfica, ¿verdad? De avance, algo así creo que aparece. No, la playlist que han dado en WhatsApp, perdón, en el correo son las sesiones grabadas. Ni Son siquiera no. las no son no videos, no son los videos los que están ahí. Lo que aparece en la playlist que dieron de YouTube son las Ajá. sesiones grabadas, pero no son los videos que deberían de estar en la Hola, buenas plataforma. noches. Ajá, Ya, pues. pero son. ¿Qué otros videos hay? Yo creí que de esos hablaba, de las Ah, yo clases. también, de las clases, no son esos. No, en la plataforma hay una parte en la que muestra, se supone, un video. No, yo Ajá. asumiría que ese video es como explicativo de la sesión que se va dando. No, son las clases que nosotros vamos teniendo. Y cuando le aparece como se mencionaba el anuncio, es porque o no se ha dado la clase o no ha No subido. lo han subido, ajá. Pero ya aparecen, ya estoy revisando y sí, ya, hoy sí ya me aparece. Ah, ok. Ya aparecen todas. Sí, ya. Ah, ok. Ya estoy Sí, es revisando. la grabación, Kevin, es la grabación de Ajá. toda la clase, Ah, toda la sesión. ok. Ok, no he dicho nada. Ya me había preocupado. Ok, ¿cómo vamos acá entonces? ¿Ya tienen el primero? Yo sí. Sí, Kevin, ya. Ya Kevin está con los ojos cerrados, lo hace. No, es que eso creo que lo hice ayer. Ayer me quedé. Ya. Ajá, entonces ya lo tenía hecho. Solo el último no pude hacer, que es el de aproximado. Ah, ok, ya vamos a ver. Miren, al final yo no recuerdo si ustedes fueron cabal ustedes los que comenzaron o había alguien más. Porque en teoría creo que eran más, pero veo, solo veo aquí 11. Yo Quiero no ver, recuerdo cuándo sabré. según el listado, veo. Podría hacerme un recordatorio de dónde se selecciona para hacer así la opción del listado, para no estar poniendo a los sobre Ah, él. váyase a validación de datos. Pero en qué, en cuál ficha La está. pestaña de datos. Pestaña de datos. Ah, ok. Datos y ahí valide. Validación. Grupo es herramienta de datos. Eso. Ah, es que no tiene el nombrecito. Ajá, Sí, gracias. no, solo el icono va a ver. Gracias. Pues sí, son 18. En teoría son 18. Pero creo que hay como dos que nunca han estado. Pero ven. Como no, si han estado uno o dos veces, son los que han fallado. O han faltado.
¿Cómo vamos, Israel? Ya estuvo. Ya casi. Ya casi, ya casi. Ya casi cae en la cámara. Ya. Ok. Vamos a ver qué más. Liliana. ¿Quién más? Veamos, Sonia. Ya estuvo. Vaya, aquí me puede, de los que ya terminaron, ¿quién podría compartirme pantalla para ver cómo lo tienen? No, ok, Sonia, no hay problema. Dele, vamos a ver, quiero ver si está habilitado acá. Sí, ahí. Vaya una valiente ahí para que me comparta su pantalla. Se pelean todos por compartir la pantalla. Vaya, eso si usted ya terminó, ¿va? Sí, vaya. ¿Puede usted compartirla? A ver cómo le quedó. ¿Cómo le quedó? Ya ven la pantalla. Ah, Ahí estamos. entonces, Bien. Diana la está forma. en el 40, el 45.69, ¿verdad? Ok. Ahí cambia, solo cambia, ¿no? Cambia el valor. Ahí tendría que darnos. Ajá. Se ve 45.66. Ok. Enrique, 45, ¿qué? 70. 70. Ok. Vamos a ver otro. Humberto, 45.73. Ignacio, 45-74. también. Okay. Pongo la forma. Todavía no. Ah, veamos la fórmula. Veamos la fórmula. Okay. Queda así. Buscar B. Ajá. El valor buscado lo seleccioné aquí, que sería el nombre. Luego la matriz. Seleccioné el rango este. Luego el indicador. Puse el número 2 para que no diera el error que nos dio ayer, porque es la columna número 2 Exacto. y el rango falso o 0, como usted mencionó. O falso, para que me dé una coincidencia exacta, ¿verdad? Ok, Exacto. perfecto. Gracias, Susan. Bueno. Ok, estamos bien ahí los demás. Sí, vale. Ok, aquí solo tenemos para poner, ¿verdad? Voy a poner este nombre Alonso. Eso va a ser igual, buscar V, valor buscado va a ser este que está acá, luego en la matriz donde va a ir a buscar va a ser ese. No necesito en este caso poner el ¿cómo se llama? El encabezado, porque eso sale ahí sobrando, ¿verdad? Luego el indicador de columna, como ya decía Susi, es el 2, porque solo son dos columnas las que tenemos acá. Y por último, que tiene que ser un valor falso para que, y ahí me da. Para el caso de Alonso, 4566. Vamos a poner Carlos, 4568. Diana, vamos a ver. Diana, Diana me da error. Enrique. Enrique sí no funciona. Fabiola también. Ignacio. Ignacio me da error. Julieta. Julieta sí me da. ¿Hay alguien que le esté dando ese tipo de error? De lo que ya lo hicieron. El caso de Ignacio sí me daba error, pero es que tiene un espacio antes del inicio. O el otro, Ernesto.
El de Diana, ¿cómo aparece? De Diana me parece bien. Diana. En el caso que a mí me da un error. Es porque no está alfabético. Ah, como no, ¿verdad? Sí. A mí sí me funciona. A usted le funciona, Kevin, porque hizo lo mismo que Susi, ¿verdad? Aplicó una validación. Ah, sí, eso sí, ahorita tenía la validación, pero puedo probar sin la validación para Ah, Diana ya no me da ver. al Ajá. poner el cero. Ni Diana ni Ignacio. Quiero ver, Al Ignacio. hacerlo manual, al hacerlo manual. Es cierto. En el caso de Susi, como lo había, igual que Eric, lo había puesto, ¿cómo se llama? Creo que son los espacios. Con una validación, entonces ahí, pero le daba. Es que eso es todo. Todos son los espacios. Y eso es lo que nosotros debemos de tener ahí cuidado a la hora de aplicarlo. Y por eso es que lo había puesto así, para que lo viéramos. Y se ve en el caso del nombre de Ignacio, ahí sí se ve bien, ve que es un espacio que hay antes. Entonces, lógicamente, si yo pongo acá Ignacio, Ignacio, y no es porque sea mayúsculo o minúscula, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Pero ahí no me lo toma porque acá Ignacio lleva un espacio, ¿vale? Pero en este caso sí se logra ver. Entonces le quitamos este, el valor, y ahí sí nos da el valor. ¿Qué pasa con Diana? Si yo le pongo Diana acá, lo aplico, me da ese. Pero si nosotros vemos, visualmente no se ve, no se ve el error. Pero si ustedes se ubican justo en la celda donde está Diana y se van a la barra de fórmulas y le dan clic acá un poquito más a la derecha, van a ver que está ese espacio. Y eso es algo, es un error bien común que cometemos. Yo digo que cometemos porque casi todos lo hacemos de forma casi mecánica y ni cuenta nos damos. Si a ustedes les pusiera a dar un listado y les digo, vaya, hagamos un listado y les voy a dictar nombres y empiezan a ponerlos y de repente van a darle la espaciadora. Le dan la espaciadora y le dan enter. Y lo hacen sin querer, pues, o sea, ya es algo mecánico que hacemos. Entonces, en el caso para este tipo de funciones como para otra, ese espacio me puede dar problema. Ya vieron que me está dando problema aquí porque tenemos la base pequeña, tenemos unos cuantos valores que bien podemos ver, pero hablando de bases, cuadros grandes, ahí sí ya podríamos tener bastantes problemas para eso. Entonces, venimos acá, solo eliminamos el espacio y ahí tenemos eso. De hecho, hay otras formas. Quiero ver si ustedes... Sí, también tienen que ver esas funciones, que después más adelante las van a ver, para poder eliminar eso, porque puede decir usted, ok, pero ¿cómo hago para evitar que haya un espacio? Porque puede ser que me den ya este listado, ya este cuadro, y quien lo digitó no tuvo ese cuidado y me lo dio tal como está. Entonces, para evitar eso, yo, ustedes pueden aplicar otra función también para que quede exactamente como ustedes lo necesitan y que no se vaya a aplicar una cosa que no sea. Vámonos con la siguiente. En el caso de esta, como aquí ya tenemos el cuadro de la matriz esta, hoy lo que quiero es que, como ya creo que ya la mayoría, o si no, por lo menos todos, si no me avisan, hay alguien que todavía no me ha captado de cómo aplicar la validación de datos. Eso todavía lo vamos a ver más adelante, pero me... Solamente para eso me quería adelantar en este caso, para poder aplicar ese tipo de validación. Yo lo que quiero es acá, por ejemplo, tener un código de empleado que va a ser cualquiera de estos para no estarlo digitando, entonces hacemos la validación. En este no hay problema, aquí no les he puesto cascarita ni nada. Me ponen ustedes acá en la validación cualquiera de sus códigos, pero fíjense lo que yo necesito que me aparezca. El nombre, lógicamente me tiene que aparecer el nombre que corresponda al código de empleado. Una, no habría problema. Departamento, necesito que según el código igual me busque el departamento. Lo puede ser por el nombre, si quiere hacerlo por el nombre también puede ser, no hay ningún problema. El día, yo lo que necesito es que me aparezca justo eso, el día, que no me aparezca fecha. Por ejemplo, vamos a ver, voy a poner 26, 26, 26 el código. Nombre, ¿cuál sería aquí? Julio Mendoza, ¿verdad? Julio
Mendoza, ¿ok? Departamento, ¿cuál sería? Producción. El día, en este caso, ¿cuál sería? No quiero la fecha, sino que quiero el día. Entonces aquí tendría que aparecer martes nada más. Y así para todos los demás. O sea, el nombre completo. Departamento, igual que correcto. Pero en el caso del día, yo no quiero fecha, sino que quiero exactamente el día. Si fuera este Vicente Lund, tendría que ser martes. Si es Rebeca, viernes. Si es Ana Guzmán, lunes. ¿Se entiende eso? Hay los que se me ocurren ahorita dos formas para poder hacerla. Una más fácil, otra utilizando una función adicional. Vean ustedes si la pueden hacer de la manera como ustedes creen que pudieran resolver eso. Traten de hacerlo. Si hay alguien que todavía se me quedó en el anterior, avíseme por favor y si necesita ayuda, con gusto. Aquí dependo de ustedes. Si ustedes no me dicen nada, voy a dar por entendido de que vamos bien. Voy a aprovechar así como hemos estado haciendo, ¿verdad? Lo que ustedes están trabajando, voy a pasar lista, solo me avisan, por favor. Alba Margarita. Presente. César. César Gustavo. Presente. Gracias. Evelyn. No. Flor de María de los Ángeles. Flor de María Ortiz. No. Hazel Elizabeth. Tampoco. Iliana Alejandrina Martínez. Presente. Uy, gracias. Jocelyn Milena. Presente. Gracias. José Ernesto. Presente. Gracias. José Israel. Presente. Gracias, gracias. Karina, Karina Elizabeth. Catherine Paola. Kevin Alexander. Presente. Gracias. Nelly. Nelly Rocibel. Néstor Edgardo. Gente. Gracias. Roxy Lizama. Presente. Gracias. Sonia del Carmen. No. Y Susana. Presente. Ok, gracias. Vale, nuevamente, solamente tengo acá que no me aparecieron. Evelyn Roxana, Flor de María Ortiz, Hazel Elizabeth, Karina Elizabeth, Catherine Paola, Nelly Rocibel y Sonia del Carmen. Como que no tengo. Ok. ¿Cómo vamos? Me imagino que ahorita se han quedado con el del día, ¿verdad? Lo demás, y no creo que tengan problema. Hola, hola, las disculpas, sí les respondí, pero tenía problemas de audio. Ok, Katy, permítame un segundito ahorita. Katy, Katy.
Paola también está Ajá. escribiendo al chat que si pasó lista, yo creo que se acaba de Ah, conectar. ella es Catherine Paola, ¿verdad, Katy? Sí, ¿verdad? Es que Sí, ya me ella había es. conectado al inicio, ya me había conectado al inicio, pero me está fallando el internet por la Ah, tormenta. ok. Vale, pero ya ahorita sí estuvo. Gracias. Gracias por avisarme. Y yo le mencionaba que tenía problemas con el audio. ¿Quién? Sonia. Ah, Sonia. Ay, perdón, Sonia, no la vi, no vi el ahorita entonces. Y me parecía que ya lo había visto, pero como no estoy viendo ahorita quiénes están, sino que estoy viendo el listado nada más. Ok, entonces solo tengo para corroborar, Evelyn Roxana no está, Flor de María Ortiz, ni Hazel Elizabeth, ni Karina Elizabeth, ni Nelly. Creo que son los únicos que no están ahora. Vale, creo que ahí estamos bien. Vaya, hagámoslo pues entonces. Veamos. Primero voy a borrar todo esto. ¿O la están haciendo todavía? Ustedes me dicen. Solo el día falta, y algo El otro ya día le está listo. falta también. Vaya, pues. Voy a empezar a hacer lo otro mientras ustedes todavía le están dando todo el día. Voy a hacer la validación y aquí voy a poner. Ok, ya tengo ya el código. Nombre, José Benimos, lo vamos a poner. Buscar V. Valor buscado va a ser el código. La matriz va a ser esto que tengo acá. Luego, el indicador de columna, en este caso sería ¿qué? Como es el nombre, sería 2, ¿verdad? 2, coma, la coincidencia que sea exacta, entonces le voy a dar falso. Ok. Vamos a ver. Vamos a estar cambiando esto. Uy. Ok, veamos. 20, 26, 26 de julio. Voy a probar 29, 21, Laura. Sí. Ah, 28, 28, Vicente. Ok, ahí está muy bien. Vamos a ver con los demás. En este caso me va a cambiar porque aquí sería 3. Sería 3 y aquí sería. Esto ya lo vamos a cambiar porque no me debe de quedar así, ¿verdad? Ok. De hecho, creo que a ustedes así les va a aparecer. Les va a aparecer, ¿cómo se llama? Un valor, ¿verdad? Un valor numérico. No sé si así lo aplicaron ustedes. Vamos a ver, voy a probar nuevamente. Aquí tengo el 2921, Laura. Laura me dice que es del departamento de marketing. Ahorita el día no me interesa, eso después lo vamos a ver. 2771, Roberto, departamento de finanzas. Y otro más, vamos a ver a Edith, 2837, Edith Ventura, marketing. Ahí estamos bien. Ok, solo nos falta esto. Este valor, si les da este valor, y no solamente acá, sino que en cualquier otro, acuérdense que es un valor que les da porque tiene el formato general. Entonces, si lo quieren pasar a fecha, ahí solo cambian el formato de fecha. Ok, ya alguien lo logró hacer. Todavía no. Yo le escaneé, pero me venció. Le escaneó como que le escaneó. No, lo craneé. Ah, lo escaneó. Yo me quedé pensando el mismo. No, Algún no, no. código QR vio por ahí, dije yo. No, no, no. Ok, vaya, vean. Hay dos formas de hacerlo. Primero, la más sencilla, y creo que es la que menos les costaría, pero igual vamos a ver la otra para ver. Es que ustedes vengan y se posicionen, por ejemplo, en el formato. Ese es por formato. Solo que se van a ir al formato avanzado. Y aquí en el formato avanzado, ustedes saben de que esta es fecha, ¿verdad? Primero le vamos a poner la fecha, tiene que ser en formato de fecha. Pero como solo queremos el día, entonces le ponemos ahí en el formato avanzado que va a ser el día que quiero y entonces ahí ya me va a aparecer. Para el caso de Edith,
Ah, tenemos que viernes. Vamos a cambiar esto y le vamos a poner 2874, que es, ¿qué? Teresa Castro. Ahí está, lunes. Veamos el primero, que es este Oscar. Pongamos a Oscar ahí y ahí está jueves. Y solo me está dando el día. Formato, es un formato personalizado nada más, sin hacer mucho. Vámonos por la otra, que este sí ya es aplicando una función. Vamos a ver, ¿quién de ustedes conoce esta función? Esta. No. No. Para que no se me pierda, ya me la marcó. Ah, no Vale. la conozco. No, vale. Ok, es esto, miren. La función texto solo nos da esto, es igual. Es diferente a la función de es texto. A veces nos equivocamos o tienden a confundirse que piensa que es la mejor, la peor, perdón, es la misma, es texto con texto. Y en esto solamente tenemos dos argumentos, uno que es el valor y otro que es el formato. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos, si yo tengo acá, ¿qué pongamos? ¿Qué le pongo? Vamos a poner 25 del 6 del 23. Ok, tengo eso acá. Y yo le aplico igual a texto. ¿Cuál va a ser mi valor? Mi valor va a ser este que está acá, porque es donde yo voy a aplicar la función. Y luego solo le digo el formato. Entonces yo le digo, yo quiero saber los años, el año quiero sacar nada más de ahí. Entonces vengo acá y aplico esto que va a ser el año lo que necesito. Y entonces me va a devolver justo este formato, el del año, de esto que está acá. Pero si yo quiero el mes, entonces venimos, le ponemos esto y ya me devuelve el mes. Y si fuera el día, entonces venimos y cambiamos todo esto. Es también puro formato personalizado. Y ahí tenemos. Entonces, pero ya para aplicarlo acá, ¿qué vamos a tener que hacer? Así, lo único que vamos a tener es que anidar y decirle aquí texto, el valor que se va a buscar acá. Bueno, aquí tenemos, ¿qué sería el valor este? ¿Cuál va a ser el valor donde se va a aplicar? Tendría que ser este que está acá. Todo esto tendría que ser el argumento de valor. Entonces, el formato, ¿cuál va a ser? El formato que vamos a tener acá va a ser, porque es el día que queremos, entonces ponemos el día y ahí nos aparece viernes. Y de esa manera ya tenemos también eso. Venimos, ahí sí es una anidación, pero les decía que es un poquito, ya un poco más largo porque se aplica, tiene que haber una anidación, o sea, utiliza la función que ya tiene, toda la fórmula que ya la tiene al principio, y lo único que la va a hacer es anidarla. ¿Anidarla en dónde? En la función texto, que se vuelve la principal, en donde todo esto quedaría como el argumento de valor, y en el caso del formato, solo le pones justo lo que necesita, que en este caso es el día. Y ahí tiene eso. Estamos. Sí, ¿verdad? Sí, ese se entiende, Sí. no creo que. Okay. Ok, ya les quedó ese ahí también para que lo tengan. Vámonos con el otro. Si hay alguien que se me quedó, me avisa. Vale, entonces, este sí lo voy a hacer acá porque no, el que no hemos visto todavía. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una matriz como esta que tenemos acá, en donde hay un porcentaje? Y aparecen dos valores, uno desde hasta, y hay una calificación. Entonces, digamos acá, nosotros queremos obtener, en base al porcentaje que nosotros apliquemos, necesitamos saber la calificación. ¿La calificación cuál es? Esta que está acá. Que en base a ese porcentaje, así va a ser la calificación que voy a tener. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo pongo acá, ¿qué? 60. Pongo 60. Y aquí voy a trabajar en la función que me va a permitir saber lo que yo ando buscando. Entonces empezamos. Esto va a ser igual buscar V. Ah, el valor buscado va a ser este, ¿verdad? Porque en base a eso es lo que voy a ir a hacer. La tabla que voy a ocupar o la matriz que yo voy a utilizar va a ser todo esto. Todo eso, porque va donde está el valor desde hasta y la calificación. Toda esa matriz voy a trabajar. ¿Cuál va a ser mi indicador de columna acá? Mi indicador de columna va a ser donde va a estar la calificación. Entonces, eso significa que es la columna 3. Y ahí tenemos. Ahora, si yo no le pongo el tercer, el siguiente argumento, que es el tercer argumento, no, ¿verdad? El cuarto argumento,
¿Cuál es el que toma por defecto? ¿Verdadero? Verdadero, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar ahí, voy a cerrar y tengo esto. Vamos a ver, 60 me dice que tengo acá una de menos. Esa es la calificación que tengo. Voy a poner ahora 70. 70 me dice que es C menos. 80. 80 me dice que es B menos. Le voy a poner 92. 92 es A menos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le ponemos, por ejemplo, un valor como el de 94? Pongámosle 94 y me da A. No existe el 94, no está acá, pero está en el rango entre esta y esta. Y como en el argumento que viene por defecto, que es el verdadero, tengo una coincidencia aproximada. Acá. Lo que tenemos en esta parte de acá, vean que no estoy utilizando el cuarto argumento, que es este, el rango que está acá. Entonces, al no utilizarlo por defecto, ya me parece, sabemos que es este, el verdadero. Y el que vamos a utilizar o hemos estado utilizando para que nos dé la coincidencia exacta es cero, que es el falso. ¿Se comprende? Esa es Se la comprende. forma, ok. Esa es la forma en cómo se aplica o se utiliza este argumento. En este caso no lo necesitamos poner porque es una coincidencia aproximada. No es exacta, es aproximada porque podemos utilizar cualquier valor que no esté dentro de esta columna o esta columna, pero sí que esté entre ellos dos. Entonces, cualquier valor que pongamos aquí 70. Bueno, 10, por ejemplo, 10 me va a dar F. Porque va desde el 0 hasta el 59 que está ahí. Si le ponemos 58, va a seguir siendo F. 67 no aparece, pero nos va a dar un D más. Vamos. Ok, entonces así es como se aplica. Ahora, pregunto, ¿hay alguna consulta, duda sobre esta función? Es la segunda función de búsqueda que estamos aplicando, es de buscar V. Oh, claro. ¿Estamos bien? Ok. Sí. Ok. Vale. Voy entonces a pasarles el otro archivo que es con el que vamos a trabajar ahorita. Vamos a ver. Ok, ahí va. Vaya, solo me confirman si lo tienen, por favor. Debe de ser este, de buscar H. Ya lo tienen todos. Ok, gracias. Israel, ya. No sé si ya logró pasarlo, Susi, que es la que me ayuda siempre. Sí, ya. Sí, ok, gracias. Bueno, ya lo Gracias, está vaya. mandando. Gracias, Susi. Vaya, tenemos entonces acá la función buscar H, que es la tercera función de búsqueda de la que estamos viendo. Esta me dice busca un valor dentro de una fila y devuelve el valor que ha sido encontrado. O un error de NA en el caso de no haberlo encontrado. En el anterior, bueno, ahí lo vamos a ver igual, aquí lo vamos a hacer, pero solo me voy a regresar, vaya, me voy a regresar a esto solo un ratito, solo para que nos quede claro algo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, que ya creo que lo había mencionado también, digamos en el caso del Departamento de Finanzas? Yo estoy buscando acá, lo estoy haciendo en base al código de empleado. Como es por el departamento, puedo yo hacer esto, poner esa selección de la matriz. Sí, pero tendré que cambiar el indicador de columna. ¿Cuál tendría que ser entonces en este caso? El 2. El 2.
me funcionaría. Ah, Yo como no no, tengo. porque el dato a buscar es el código de Exacto. empleado. Entonces ahí no me funcionaría, ¿verdad? Porque es el código al que le estoy haciendo referencia. Diferente que yo venga y le haga la referencia al nombre. En ese caso sí. Ahí sí le puedo cambiar el valor de la columna, porque no podría ser 3, sino que va a ser 2. Porque desde donde comienza la selección de la matriz, esa primer columna es la que debe de tener, donde se debe encontrar el valor a buscado, que es lo que hemos estado hablando de eso. Entonces, solo para tomar en cuenta eso. Ahora, si fuera, por ejemplo, que yo hago la referencia tal y como está acá, podría entonces, en este caso, sí hacer esto. Ahí sí no hay ningún problema, porque mi columna a buscar, o donde se hace referencia, la tercera columna, y esto está dentro de todavía la selección que se tiene de la matriz. Vaya a ser un paréntesis que quería hacer con eso. Vámonos entonces nuevamente con, vamos con el buscar H. Veamos acá. Tenemos este cuadro donde aparecen ¿cómo se llama? Ventas de Hugo, Paco, Luis, Alberto, y tenemos los meses de enero hasta mayo. Entonces, aquí, en el caso de donde está el vendedor, vamos a poner el nombre de uno de ellos, que es el vendedor que necesitamos buscar o que necesitamos saber la venta que tiene. Pongámosle a Luis, ¿va? Pongámosle a Luis. Ese va a ser el valor buscado. Ahora declaremos el mes. Le voy a dar chance ahí. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? Katy, ¿cuál quiere usted? ¿Qué mes quiere que busquemos? Ah, sí, creo que tenía problema el micrófono. Vamos a ver, Roxy, ¿cuál mes quiere? Febrero. Febrero, ok, pongámosle febrero. Febrero, ahí está, gracias. Entonces tenemos el vendedor, que va a ser el valor buscado, va a ser Luis. El mes tiene que ser febrero. Entonces veamos cómo se aplica eso. Esto va a ser igual a buscar H. Valor buscado, ya dijimos, va a ser este, que es Luis. En este caso es el vendedor. Ese es el valor buscado. Entonces luego nos vamos con la matriz. ¿Cuál matriz va a ser que vamos a utilizar? Miren, yo podría hacer esto. O podría también hacer esto. Podría ser. Veamos qué paso si hago esa selección de esa matriz, tal y como la tengo ahí. Coma. ¿Cuál va a ser mi indicador de fila? Me dice que es febrero, ¿verdad? Lo que nos dijo Roxy era que queríamos que buscáramos a febrero. Como en este es buscar H, entonces aquí ya no es columna, sino que es fila. Aquí es la fila la que tendríamos que definir. ¿Cuál fila sería? Vamos a ver, Sonia, ¿cuál fila sería la que debemos definir ahí? Vamos a ver, Alba, dígame, Elvita, ¿cuál sería la fila que vamos a definir acá? La que debemos de poner, el indicador de la fila, ¿cuál sería? Ya tenemos los datos aquí. Sería la número 3. Tres, ¿verdad? Entonces le ponemos tres. ¿Por qué? Porque nuestra selección de la matriz va desde acá y aquí sí nos interesa y debemos de tomar los encabezados, porque de eso depende dónde va a estar el valor a buscar. Como este no es buscar V, que en aquella lo que me generaba era la búsqueda de la primera columna, ¿verdad? En este no, lo que va a hacer es la fila la que va a ir haciendo la búsqueda. Entonces acá vamos a tener que hacer, como hemos hecho la selección esta, y aquí no habría problema que hiciera esto. En este caso todavía no. Después, más adelante, van a ver que sí tiene que ver mucho si cuando aplicamos la otra función. Pero en este caso podemos seleccionar así como está. Primero ya le dijimos que el valor buscado va a ser Luis, la matriz donde vamos a buscar va a ser este, el indicador de fila va a ser 3, porque como llevan encabezado, entonces tenemos 1, 2, 3, porque es el mes que andamos buscando. Y luego nuevamente lo mismo, nos va a aparecer el último argumento, que es el opcional y que generalmente lo vamos a poner porque necesitamos un valor verdadero. Entonces tenemos que aplicarle que sea un valor falso. Cerramos ahí y esto nos va a dar 321. Luis,
La venta de febrero, aquí están los 321. Cambiemos, vamos a poner, en vez de Luis, pongamos a Alberto. Alberto, veamos, nos da 612. Vamos a ver si es cierto. Aquí están los 612 porque seguimos con el mes de febrero. Vean bien, en este caso nosotros hemos puesto acá, y por eso le pedí que me dijeran qué más querían. Eso no da, nada más lo estamos tomando como una referencia. Pero no estamos haciendo dentro de la fórmula, no hacemos referencia a esa celda, sino que solamente para tomarlo como dato y saber cuál mes es el que vamos a buscar, o el que necesitamos, o el que queremos tener. Si nosotros le decimos, ok, quiero ver entonces a Hugo, quiero ver qué es lo que ha hecho Hugo, qué ventas hizo en febrero. Hugo hizo $234 en febrero, ok. Entonces, pero quiero saber cuánto hizo en mayo, cuánto vendió. Si yo cambio aquí mayo, no voy a tener ¿cómo se llama? Ningún cambio, porque no hay nada que me esté haciendo referencia a esta celda. Entonces, aquí voy a tener que hacerlo manual. Si es manual, entonces, ¿cuál sería el cambio que yo voy a dar acá? ¿Cuál sería, Ernesto? ¿Aquí qué cambio debo de hacer? Solo le voy a pedir, póngame, ahí está, desplegada la fórmula. Que a mí me da error, que tengo exactamente igual la fórmula, creo. Permítame. Buscar H y 12 punto y coma H3 a K7, ¿verdad? Usted lo tiene la H3. Ah, correcto. Ahí Ahí está donde el tiene el error problema. usted. Sí. Ahí está el error. Ok, hoy sí, dígame la pregunta. Vaya, ok, ¿cuál debería? Porque aquí, si yo le doy esto, me da este valor, ¿ve? Me dice, ando buscando la venta de Hugo en el mes de mayo. Debería de darme 247, pero me está dando 234. ¿Qué es lo que debo de cambiar acá? ¿Qué debo de modificar en esa fórmula? Entendería de que el 3. ¿Qué tiene que ser? ¿Qué valor debería de tomar? Sería el 1. Uno, acá, le pongo ¿Sí? uno, así. ¿Correcto? Si yo le pongo uno, me va a decir Hugo. Pues 2. Dos. Vamos a ver, pongámosle dos, me da Está buscando. 190. Está Y el valor buscando que me más. tiene que darse son 247. Tendría que ponerle el número 7. ¿Cuál, Liliana? ¿Siete? El ¿Siete? 7. Ok, vamos a ver, Sí, el siete, 7. me da ese. Esta es la Me da fila, ese va. valor. Tiene que Le ser pongo el el 6. 6. 6. Ok. Vamos a ver, pongamos el 6. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí me da el valor que es 247. Hagamos otra Explíqueme, prueba y bajémonos explíqueme. ahora. Usted hacía referencia de que ese número que se va a cambiar es el número de fila. Y yo tenía duda porque para mí la fila era la 4 en la que estaba el mes de febrero que estábamos viendo inicialmente. El anterior, Sí. ajá. Y en este para mí era el 7, pero es el 6, como que es uno antes. Lo que pasa es esto, mire, vaya, pongo acá, en la referencia que yo tengo de la matriz, ¿desde dónde estoy seleccionando la matriz? ¿Desde qué celda? Desde la 2. No, la celda, pero dígame la celda, ¿cuál sería? Desde Esa es la H2. H2, exacto. La celda es la H2. Desde ahí hago la selección de la H2 hasta la K7, ¿verdad? Entonces yo debo de fijarme de esto, desde dónde comienza la selección de la matriz. Y en base a eso yo tengo que empezar a contar el número de filas. No importa que no tenga un valor numérico acá esta fila, porque son los encabezados, no importa, pero la selección la estoy haciendo desde acá y a partir de ahí tengo que empezar a contar. Ahora, como acá cambiamos que el mes va a ser mayo, entonces
Yo solo lo cambio acá, solo como para tener ahí el valor o el mes que yo quiero, pero no me va a servir de nada, hasta ahorita, hasta este punto, no me va a servir de nada porque no hago ninguna referencia a esta celda. Entonces, si me dice mayo, entonces tengo que hacerlo manual. Veo, ¿dónde está mayo? Ah, aquí está. Ok, mayo, ¿en qué fila está a partir de donde se tiene la selección de la matriz? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis son todas las filas que existen en la matriz seleccionada, no hay otra. Por eso cuando me dijeron siete, me da un valor de referencia porque no hay. O sea, ya la siguiente celda o la siguiente fila ya no tengo nada, ya está vacía. ¿Sí? Si le dijera, Sí. por ejemplo, a usted, vaya, necesito saber la venta que tuvo Paco, siempre Paco, pero quiero saber la venta que tuvo en marzo, no en mayo, sino que en marzo. ¿Qué valor tendríamos que cambiar de ahí? Tendríamos que poner cuatro. Cuatro, exacto, porque marzo, yo no me puedo venir a contar aquí y decir, ah, aquí está enero, uno, dos, tres, marzo. No, porque debo de tomar en cuenta desde dónde está la selección de la matriz. Te quita. Estamos. Sí se entiende eso. Sí. Acuérdense que en el anterior lo que íbamos contando, ¿qué era? En la buscar V, ¿qué se cuenta? Columna. Las columnas, exacto, se cuentan las columnas a partir de la selección de la matriz, o sea, de la primer columna hacia la izquierda, de ahí se empieza a contar para allá, hasta donde se vaya a buscar. En el caso este de buscar H ya no es columna, sino que es fila. Igual, tengo que comenzar a contar desde la primera selección de la matriz que se tiene. ¿Sí? Ahora, me va a decir usted, sí, pero yo ahí no quiero estar cambiando. Yo lo que quisiera es de que, por ejemplo, vaya, yo ya sé que ahí en este caso es 6, yo lo voy a cambiar, ¿vale? Porque pues, pero ya no me pega con lo que es mayo. Entonces, vamos a volver. Si fuera mayo, entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy nuevamente a cambiar aquí. Y, ah, sí, ahí está, ¿verdad? Ahí está 6 ahí, que es mayo, 347, que es de Paco. Ahora, si yo cambio aquí el mes, no me va a hacer nada. ¿Qué solución hasta lo que hemos visto hasta ahorita? Hasta lo que hemos visto hasta ahorita y con las funciones que hemos trabajado. ¿Qué solución me podrían dar ustedes para que eso se volviera automático y no estarle cambiando ahí el valor? Sino que yo le pudiera hacer referencia a esta celda y que me cambie automáticamente el valor. Se podría agregar el valor buscado como palabras en vez de celda. El valor buscado, como. ¿Usted quiere que al momento de hacerle referencia, ya sea Luis o Mayo, ambos al mismo tiempo cambien, ¿no? Yo lo que quiero es hacer esta celda, yo le quiero hacer referencia a esta celda para poder tener el valor. Porque ahorita en este caso yo solo puedo cambiar el nombre y sí me funciona, pero no me funciona el mes. Yo aquí tengo que hacerlo manualmente. ¿Qué solución pueden ustedes visualizar que podríamos darle a eso? Con las funciones que hasta ahorita hemos trabajado, ¿verdad? Recuerden todo lo que hemos visto. ¿Qué podríamos hacer ahí? Se podría fijar como lo hizo con el signo de dólar. ¿Pero qué fijaríamos, Liliana? ¿A qué le haríamos la referencia absoluta? Porque no vamos a hacer ninguna copia. O sea, no vamos a correr la fórmula ni vertical ni horizontal. Aquí no hay ninguna copia. Entonces, no hay razón para así aplicar una referencia absoluta.
¿Qué más? Ya me los imagino a ustedes una vez un masón que han de tener ahorita sobre sus cabezas. Ya les voy a poner que abran las cámaras para ver la humazón que tienen. Están trabajando 1000 por hora. Es más larga, pero sí se puede hacer. Ya van a ver I. que sí se puede. Ajá. Con I, ¿Cuál? con la función I. Con la I. ¿Cómo hace que, cómo aplicaríamos la I ahí, Kevin? ¿Y a dónde? Eso estoy pensando. Recuerden que la I es una, sí, es una condicional, ¿verdad? Pero tiene que cumplirse varias opciones. Entonces, si pone la I, ¿qué tendría? ¿Qué criterios son los que deberían de cumplirse? Y estamos hablando que tendría que cumplirse uno, dos, tres, todos los criterios que ustedes establecen. Los criterios serían los meses. Los meses, ok, vaya. Si fuera así, si fuera ese el caso, entonces, ¿cómo es que se anidaría esa función? ¿Y a dónde? ¿En qué argumento pasaría a formar parte? Porque ahí con el primero no tengo ninguna dificultad en el primer argumento donde está el valor buscado. Ya estamos diciendo que es este. Pero yo lo que quiero es que este valor que está acá es donde definimos el número, en este caso, el número de fila. Yo no quiero estarlo poniendo, sino que yo quiero que se haga de una forma automática en donde podamos hacer una referencia a esta celda. Y de acuerdo al valor que tenga esa celda, que en este caso sería uno de estos meses, me genera ya el valor que necesito, que sería el número de la fila. O sea, hay una anidación, porque sí tiene que haber una anidación. Definitivamente. Pero ¿qué función es la que anidaríamos ahí? Ya me dijeron que la I, pero la I, ¿cómo la vamos a anidar? Porque la I estaríamos, como les digo, tendríamos que hacer referencia a valores y decir, este va a ser mi valor lógico 1, mi valor lógico 2. O sea, esa es como una comparación que tiene que hacer. Son dos criterios que deberían de cumplirse, o dos o tres, o no sé cuántos se imaginan ustedes que se le pueda poner. No hay otra función que se les venga en mente a ustedes ahorita. La O. La O, vale. Si fuera la O, igual tiene usted que comparar o este criterio o este valor lógico o este. En uno de los dos de esos otros se cumpliría, igual, como se aplicaría. Ahorita se intentó. Ajá, pues definitivamente tenemos que aplicarla. Vaya, les dije, este argumento que está acá es el que yo debería de trabajar, el que debo de trabajar para poder yo hacer que cuando yo cambie acá el valor de esta celda, me cambie automáticamente todo también y me devuelva lo que yo ando buscando. No puedo ni poner la I ni poner la O, porque esa función es, tendría que estar comparando o validando dos valores lógicos. Y en este caso no me funciona porque ¿con qué voy a comparar este mes? O el C, no el mes, sino que el ¿cómo se llama el contenido de esa celda? Vaya, les va a quedar de deber para que lo piensen y mañana lo vamos a hacer. Recuerden, de todo lo que hemos El venido viendo, de lunes. todas las funciones que manda. El lunes. Ah, no. ¿Qué? Ya estamos.
No, eso sí, si Sí, solo era tiene el viernes razón. pasado, la vacación, ya usted Es también quiere verdad. mañana otra vacación. Tiene que era viernes. Hay que apelar Yo para que se hagan todos los ayer viernes. pensé que yo que hoy era viernes. Pero ya se me va a estar mandando a vacacionar usted. No, va a No, estar mañana todavía. es Bueno, verdad. mañana lo... Todo se le vino toda la batería para abajo. Israel tiene la culpa porque por culpa de todo estamos esperando el fin de semana. Él fue quien empezó a decirlo, fíjese, pero ya nos contagió todo, ni modo. Vamos todavía para mañana. Extraño. Ajá. Vaya, pues mañana lo vamos a hacer. No hay problema, mañana lo hacemos. Solo quiero que traten de pensar, piensen, qué es lo que podríamos anidar ahí. Y mañana lo vemos. Acuerdo. Ok, veamos, pues, miren, ya se desconectó otro más, no sé quién se desconectó, porque solo hay días ahorita. Vamos a ver. Bueno, no sé si fue por la lluvia también, que temprano que estuvo lloviendo. No sé si eso les afectó a alguno. Vamos. Ok, ahí, aguántenme ahí para tomar la captura. Vale, vamos con la última ya. 3, 2, 1. Ok, mis estimados, gracias entonces por haberme acompañado y nos veremos mañana si Dios quiere. Mañana, Susi. No me Sí, vaya de mañana. vacación. Vale. Cuídense, que descansen. Feliz noche. Buenas noches. Muchas gracias.